¿Qué tal? Bueno, pues tenemos en nuestro poder uno de los juegos que están de moda ahorita y un juego que estaba muy emocionado por tener y por probar. De hecho, me costó bastante trabajo aguantarme las ganas de abrirlo, ver las piezas y todo, pero decidí esperar para hacer este unboxing con ustedes. Y en esta ocasión vamos a abrir el juego Azul de Michael Kiesling. Azul es un juego abstracto, pero muy llamativo por sus componentes y por todo lo que tiene. Y aparte por su simplicidad y por cómo se puede jugar rápidamente y la calidad estratégica que tiene al mismo tiempo. Azul, en este momento de la grabación de este video, está nominado para el Spiels des Jahres, que es el juego del año del 2018. Y créanme que estoy casi seguro que se lo va a llevar, pero quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Azul es un juego que ha estado en la boca de todos en el hobby y la verdad le tenemos bastantitas ganas. Entonces ya no, ya me están comiendo las ansias, entonces vamos a darle, vamos a abrir esto de una vez y vamos a ver lo que hay dentro de esta caja. Bueno, entonces a darle. Bueno, entonces aquí tenemos Azul. Como pueden ver, Azul, aquí nos explican rápidamente cómo se juega. Tomas una ficha de todo el color, bueno, tomas una ficha de un solo color del tablero central, la colocas en una hilera. Cuando llenas la hilera, las colocas. Cuando tienes una formación de cierta forma, vas a puntear. Y eso es todo. Como les dije, es un juego muy abstracto. Y podemos ver que se juega de 8 años en adelante, de 2 a 4 jugadores y un promedio de 30 a 45 minutos. Entonces, vamos a abrirlo finalmente. Y lo primero que vemos es más azul. Entonces aquí como podemos ver tenemos el instructivo, el cual tiene muy poquitas hojas y aparte es muy visual, lo cual siempre es bueno, ya que con varios ejemplos puedes entender el juego muchísimo más fácil. Se ve muy sencillito de jugar, pero creo que tiene más estrategia de la que aparenta el instructivo. Tenemos las mesitas centrales, que es de donde vamos a estar tomando fichas. Y pues vamos a hacer lo que... Ok, yo me adelanté aquí. Vamos a sacarlas. E increíblemente el cartoncito sí está bastante grueso. La verdad, qué bueno, porque esto lo pudieron haber hecho simplemente de cartulina y no hubiera sido... Como que se hubiera contrastado mucho con la calidad misma. Y ok, esto sí no lo esperaba. Fíjense cómo es cartón grueso el tablero del jugador. Ok, yo creí que esto era simplemente cartulina, por eso estaba haciendo el comentario de estas cosas. Pero qué bueno, porque esto lo hace mucho más cómodo de jugar. Y tiene dos lados, ¿no? Este es el lado, por así decirlo, básico, que te da la libertad. Bueno, te da patrones predeterminados. Y este es el juego donde tú puedes acomodarlos de manera más libre, pero tienes que seguir la regla de que. Si tienes esta ficha, de que en este caso vamos a llamarle la estrellita, no puedes tener la misma estrellita en un patrón de cruz. Es decir, no puede haber nada a sus lados, ni arriba ni hacia abajo, repitiendo la misma figura. Y pues aquí están los cuatro. Y una de las cosas más bonitas que tiene este juego, aparte de las losetitas, es la bolsita para sacar las fichas al azar. Está muy, muy padre. Y qué bueno porque hay juegos que te piden que saques cosas al azar y no te brindan una herramientita como esto que siempre es bienvenido. Y bueno, aquí tenemos las losetitas. La verdad están muy padres. Es un elemento visual que no era necesario, pero el hecho de que estés construyendo azulejos y te den piezas que se sientan como tal, ayuda muchísimo. Y pues tenemos las piezas amarillas, las piezas rojas que no tienen absolutamente nada y las piezas azules. Me voy a odiar al rato que tenga que acomodar todo esto, pero espero lo disfruten. Y se las voy a acercar para que puedan ver las piezas con más claridad. Y como pueden ver, aquí tenemos las losetitas, son los cinco colores que vienen en el juego. Y también viene este marcadorcito que ayuda para saber cuándo no puedes poner una loseta y vas a recibir una penalización. Y como buen juego europeo,
trae cubitos, no podían faltar. Y aquí los tenemos. Y esto es porque cada jugador tiene su propio marcador en el tablero. Entonces, pues vamos a volver para que diga los últimos comentarios y les muestre cómo se pone el tablero de juego. Y bueno, aquí tenemos un tablero, un juego preparado de azul rápidamente. Este es el setup para dos jugadores. Y prácticamente como funciona el juego, el mecanismo base de este es muy sencillo. Escoges una de las losetas de fábrica y vas a elegir un color. En este caso, por ejemplo, yo tomaría las dos fichitas azules, las pongo en una de los tableros, en una de las hileras que yo tenga disponible, y las tengo que poner todas seguidas. Estas se irían al centro, ya que el centro después se va a transformar en una zona de donde también puedes tomar algunas losetitas. Lo que va haciendo este sistema es que ahora, si yo llegara a tomar una ficha amarilla, por ejemplo, no la puedo colocar donde ya tengo la ficha azul. En ese momento no voy a poder colocar hasta que complete la hilera con la misma, y lo que me da derecho es a colocar mi ficha en ese punto. Y así va a ir sumando hasta que alguien logre puntear algunas cosas, ya sea por una fila, por una hilera. En el momento en que alguien complete, vamos a suponer que estos fueran los colores correctos, en el momento en que alguien complete una filita, en ese momento el juego termina. Esta fichita de aquí de 1 eventualmente va a irse moviendo aquí, dependiendo de las penalizaciones que pueda recibir por no poder poner una ficha o por no poder colocar la ficha que robaste de las fábricas. Y ya, eso es prácticamente azul. Como ven, el apelativo visual del juego es bastante y las reglas son muy sencillas y permite bastante estrategia, ¿no? Si por alguna razón crees que ya dominaste mucho este espacio, que ya tienes una estrategia muy fija, siempre puedes jugar esta otra versión donde es completamente libre la posición de las fichas, siempre y cuando cuides que una ficha que esté aquí no pueda repetirse ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni a los lados. Y bueno, ese es azul, me muero de ganas por jugarlo y pues espero les haya gustado este video. Cuéntenos si han jugado azul, qué les parece el juego, si no lo han jugado, si le tienen ganas. Bueno, no olviden suscribirse, dejar un comentario, like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos estamos viendo, hasta la próxima. Entonces, pues ya no me puedo aguantar, vamos a... Aguantarnos a que se caen.